Amo, amo, amo este tipo de películas de miedo. Hola, ¿cómo están? Yo soy Camila y esto es Camila's Mostly. Este intro es para el canal Camila's Mostly. Series y más Camila's Mostly. Vamos a empezar. Y también, como ya saben, suscríbanse al canal, compartan, comenten. Ya saben que aquí abajo están todos los links de todas mis redes sociales, incluido Camila's Mostlist en Instagram, donde les recomiendo todo lo mejor que hay en todas las redes sociales. Y también está el link de la película de la cual vamos a hablar hoy, porque este episodio está patrocinado, pero no, en realidad no está patrocinado, por la nueva página El Ligre. Les voy a dejar también el link aquí abajo, en esta página estamos creando contenido para ustedes en el cual es puro contenido artístico. Vamos a hablar de música, de literatura, de artes visuales, de cine, de teatro. Yo y un grupo increíble de personas estamos colaborando en esta página. Muchas gracias y un saludo a ustedes. Entonces aquí abajo les voy a dejar el link. Amo, amo las malas películas de miedo, las que están categorizadas como malas películas de miedo, estas películas que no tienen ningún sentido, tipo Destino Final, etcétera. Nada más dije un ejemplo, pero etcétera. Y tuve la oportunidad de ver Escape Room, The Tournament of Champions, que es básicamente Escape Room 2. En español le van a poner Escape Room Reto Mortal. Esta película todavía no se estrena en México, se estrena el 26 de agosto en cines. Tuve la oportunidad de verla un poquito antes y básicamente esta película, siendo secuela de la película del 2019, tenemos a los mismos personajes principales, los actores Taylor Russell y Logan Miller. Ellos son los únicos que regresan en esta secuela y ellos, spoiler alert, en la primera película ganan el escape room, ¿no? Este escape room de la muerte en el cual, pues, en cada habitación iban muriendo cada uno de los concursantes. Ellos son los ganadores, ellos sobreviven, pero ahora, como en Hunger Games, Catching Fire es el Tournament of Champions y vuelven a estar en unos escape rooms de los cuales pues tienen que escapar si no se van a morir, junto con otros que han ganado otros escape rooms anteriores, ¿no? Básicamente de esto va, y al mismo tiempo tenemos que averiguar quiénes los, o sea, todavía no sabemos quién les está haciendo esto, ¿no? Entonces lo quieren averiguar y pues básicamente es esto. ¿Qué me gusta? Me siguen gustando los escape rooms, la verdad. En la primera película no hice reseña todavía, yo no tenía esta página ni este canal, pero sí están bastante creativos los escape rooms. No llegan a tanto a gore, a pesar de que sí son pues trampas mortales, no es tanto como Saw. La verdad es que no hay tanta violencia y sí están creativos los escape rooms, la verdad. Sí están difíciles, yo no sabría cómo, nunca he ido a un escape room, qué miedo. En general, en la vida real, sé que no son mortales, pero qué miedo. Y creo que sí fue un reto para ellos en esta segunda película intentar que sean más grandes y más intensos y más difíciles. Y creo que si lo logran, la verdad, está bastante interesante lo que hacen. Efectivamente, al ser de este tipo de películas de miedo que no tienen sentido, no tiene sentido. Una cosa que no me gustó nada, 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 es que la película empieza como con un previously on Escape Room 1 y te cuentan rapidísimo toda la primera película y como en qué se acabó, porque desde la primera película en el final ya te dicen que van a hacer una segunda, ¿no? O sea, te dicen, ahora tenemos que hacer esto. Y entonces se queda como con este to be continued, y al empezar esta película se queda también con un previously on Escape Room 1. Y también el final, no spoiler, pero también el final es como, ¿tendremos una trilogía? To be continued in the next episode of, ¿saben? Entonces esa parte no me gustó, se me hace como super tacky, pero me gustan los escape rooms. Las actuaciones también dan igual, normalmente los guiones de este tipo de películas, no, o sea, realmente las frases como que hasta ni siquiera tienen sentido, pero me entretienen, o sea, sé que hay un club de fans de este tipo de películas, yo soy de ese tipo de fans, y sí me gustó la primera, en general, ¿no? O sea, justo como, porque no entro y digo voy a ver Parásitos, a eso me refiero, o sea, entro y digo voy a ver una película de miedo que se llama Escape Room, y salí muy satisfecha, y creo que con esta secuela también salí satisfecha, ¿no? Efectivamente no está tan padre como la primera, pero lo están intentando y los escape rooms siguen estando muy padres. Básicamente es eso. Escape Room, The Tournament of Champions, se va a estrenar el 26 de agosto en México, y Escape Room, The Tournament of Champions, tiene 6.7 de 10, Camila. ¿Por qué? Porque por más de que a mí me gusten todas las películas, también tengo que hacerle caso a una lógica real, ¿verdad? Pero a mí me gusta, la verdad es que en un
Camila, no tengo nada que hacer. Puedes ver Escape Room 1 y 2. Sí me las aventaba de nuevo, la verdad. A lo mejor no en el cine pagando, pero en alguna plataforma, si no tengo nada que hacer, por supuesto que sí me las aviento. Y creo que eso es todo. Díganme si ya vieron Escape Room 2 o la 1, cuál les gusta más. Ya saben, compartan, comenten. Yo soy Camila y mi cuarto les dice adiós.